Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y más en un día como hoy, que nos acompaña la lluvia tan deseada, tan añorada, pero caramba, estas horas nos venía un poquito peor. Pero muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que nos va a compensar mucho que hoy María Jesús Herrero, alguien tan de la casa, que ha estado con nosotros hasta hace nada, 10 minutos, que se ha empeñado en jubilarse, que parece imposible, pero se ha empeñado y tiene su derecho a hacerlo y además un merecido descanso después de tantos años trabajando en Patrimonio Nacional, una conservadora que ha dedicado fundamentalmente al estudio de las importantes colecciones escultóricas de la casa, de materiales tan variados, aunque ella ha dedicado especialmente con alguna monografía muy importante sobre los bronces de Patrimonio Nacional, a las fuentes, a muchos de los espacios que en una institución con tantos ámbitos como es Patrimonio Nacional, pues la atención a la escultura durante los años que María Jesús Herrero ha dedicado, la verdad es que ha tocado pues muchos palos. Había estado revisando yo hace un momento pues su repertorio en Dianlet, el repositorio, la aplicación que nos da tanta información, y la verdad es que no lo voy a leer porque no quiero perder mucho tiempo, pero es un buen elenco de la amplia dedicación y en las revistas diversas que ella ha publicado. Se ha ocupado también durante mucho tiempo del Panteón de Hombres Ilustres, recientemente bautizado como Panteón de España, y también a uno de los monasterios tan fundamentales de la institución como han sido las Huelgas, que es otro de los espacios importantes de Patrimonio Nacional y de la historia de España, y de la que es muy buena conocedora. Y hace unos poquitos meses, en el ciclo dedicado a los reales monasterios femeninos, también nos deleitó con una estupendísima conferencia. Y hoy, tiempo de Navidad, pues nos va a hablar de algo que es muy querido en esta casa y en la que todos los profesionales de la institución, o muchos de los de la dirección de colecciones reales, aunque al final se recurre al apoyo de muchísima gente, y todos trabajan realmente con fascinación y con mucho deleite en el Belén napolitano, algo fundamental de la historia de España, que María Jesús conoce muy bien, ha escrito sobre ello. Hace muy poquito tiempo, no sé si un año o dos, se declaró al Belén. Este año, bien, me rectifica, ha habido pues una declaración específica sobre la condición extraordinaria dentro de la cultura europea y de la cultura española, especialmente de lo que es la entidad de los belenes. Nada más agradecerla que hoy nos acompañe aquí, seguro que lo va a hacer en más ocasiones según progrese nuestros martes en Palacio, pero hoy no podía ser menos que María Jesús Herrero estuviera con nosotros hablando de ese gran trabajo colectivo de la institución que es el Belén napolitano. Muchísimas gracias, María Jesús. Buenas tardes, muchísimas gracias Leticia por esta presentación tan cariñosa. Y yo me siento hoy una privilegiada de ver tanta gente en la sala con el día que hace, y sobre todo también porque veo muchos amigos que hacía tiempo que no les veía, así que me siento por ello realmente afortunada. Además de dar las gracias a Leticia por esta presentación, también es obligado dar las gracias a la Fundación Tatiana Pérez de Gómez el Bueno, quien patrocina estas charlas en Palacio, y gracias a su patrocinio pues se graban y las pueden disfrutar luego si les apetece. Lo están haciendo en streaming, ahí he pasado hace un momentito a ver cómo lo grababan, y son unos profesionales estupendos. Así que, sin más, yo les voy a hablar del Belén napolitano de Patrimonio Nacional, pero no les voy a hablar del Belén, voy a hablar del Belén que han visto ustedes arriba, pero no voy a hablar de cómo lo han montado este año, de qué escenas hay. Vamos a hablar del origen del Belén del Palacio Real. Lo primero que debemos hacer es definir qué es un Belén.
Según la definición de los eruditos y estudiosos a partir del siglo XIX, que son los que han mostrado más interés en conocer el origen y las fórmulas de este tipo de manifestación, el Belén se define como una representación escénica tridimensional de la Navidad de Jesús, realizada con figuras móviles en un escenario armado en el tiempo litúrgico de la Navidad. Vaya parrafada, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? No es lo mismo un Belén que un nacimiento. Un nacimiento es la representación de la Virgen, San José, el niño y, como mucho, un par de ángeles. Es una natividad, un Belén. Pintura, escultura, lo que queramos. Pero el Belén, como lo entendemos o como se define con esta definición que les he comentado, introduce otro concepto. No es pintura, sino que tenemos tres dimensiones, tenemos espacio, tenemos figuras y esas figuras además pueden cambiar de posición. Las fundamentales evidentemente tienen que estar donde tienen que estar, pero el resto de las figuras podemos utilizarlas, algunas de ellas, para conformar una serie de escenografías que nos hablen de este acontecimiento del nacimiento de Jesús y cuya representación abarca desde diciembre, desde el tiempo de la Navidad, hasta febrero, el día 2 de febrero, la Candelaria. Ese es el tiempo litúrgico en el que están montados, en los que se montaban los belenes. Los belenes, nacimientos, pesebres, en italiano presepi, que esto es lo que luego vamos a ver con más detalle, pues es un fenómeno común a todo el mundo. Se inicia un poco en el siglo XIII con una serie de representaciones, pero nosotros lo que vamos a ver es un momento concreto, un lugar concreto y cómo se escenifica y cómo se desarrolla en ese momento concreto. No, es de sobra conocido, tradicionalmente se dice que la persona que es el patrón, el que inventa la representación del Belén, es San Francisco de Asís, y así en este fresco de la Basílica Mayor de Asís vemos representado cómo, según nos comenta la leyenda mayor de San Francisco de Asís, dice: llegado el Beato Francisco, en memoria de la Navidad de Cristo, ordenó que se preparase el pesebre, que se trajese el heno, que se condujera al buey y al asno, predicó sobre la Navidad del rey pobre y mientras el santo mantenía su oración, un caballero, el que prestó el lugar para que hiciera esta representación, vio al verdadero niño Jesús en aquel lugar en el que el santo había portado un simulacro. Y esto es lo que tenemos representado aquí. El Belén que nosotros tenemos en Palacio, que llamamos el Belén napolitano, pues claro, tiene su origen en Nápoles. Y Nápoles, en el siglo XVIII, está bajo la corona española, a partir de 1734, que es... bueno, en el 35 es cuando a Carlos III le coronan como rey de Nápoles, y este rey, que también es muy conocido y le suena a todos ustedes por muchísimas razones, allí con el nombre de Carlos VII, en España con el nombre de Carlos III, cuando llega a Nápoles, pues queda fascinado por la vida y por la cultura napolitana. Él se hace un napolitano más y en esos momentos, cuando él llega en el año 1734, ya tenemos una serie de descripciones de cómo se montaban los belenes en la época de Navidad, porque él llega pasada la Navidad, pero antes de llegar a Nápoles, él había tenido la oportunidad también aquí en España
España de conocer algún Belén napolitano, concretamente en el Palacio del Buen Retiro, este maravilloso cuadro que van a poder contemplar, ¿verdad?, en la Galería de Colecciones Reales, estamos todos deseando verlo allí. Pues en el Palacio del Buen Retiro ya se habla en los inventarios de la sala que conduce al Belén. Entonces es muy importante tener en cuenta toda esta documentación. Y en el Palacio del Buen Retiro, a partir de 1702, el padre de Carlos III, Felipe V, también montó un Belén que le habían regalado en Nápoles. Bueno, todo esto tiene que ver con la historia, ¿no?, de cómo los reyes, pues, aunque Felipe V, Borbón, que viene de Francia, tiene que viajar a Nápoles porque ahí las revueltas son importantes y tiene que decir, aquí en Nápoles, quien vamos a reinar somos los Borbones. Bueno, pues allí él va a Nápoles y en 1702 tenemos el dato documental de que un caballero adinerado y un cortesano le regala un Belén. O sea que ya en Nápoles, antes del siglo XVIII, ya había una larga tradición belenística, pero no en la forma en la que se desarrolla en el siglo XVIII y bajo el reinado de Carlos III. Antes de marcharse a Nápoles, Carlos III seguramente pudo disfrutar en el monasterio de las Descalzas Reales de este Belén napolitano que en 1730 regala la duquesa de Béjar a una de sus sobrinas que está allí de profesa. Y este Belén procede de Nápoles, con otras características diferentes a lo que vamos a ver a continuación, pero me interesa destacarlo. En las Descalzas Reales también pudo disfrutar de este maravilloso Belén realizado en coral, que está en una de las capillitas que, claro, todo no se puede ver cuando se visita un monasterio, pero está en una capillita nada más, antes de llegar al candilón, allí a mano derecha, escondidito, pero lo hemos mostrado en alguna ocasión en exposiciones. Es un Belén maravilloso, realizado en plata, en coral, que debió pertenecer a un noble acaudalado también, que se lo regala a Felipe II. Tiene numerosísimos detalles y, sobre todo, tiene aquí en esta rama de coral tan frondosa la figura de San Francisco. ¿Cómo no? Sí, estamos hablando de que Francisco de Asís es el que infunde este sentimiento de la Navidad, del niño Dios, de la pobreza y cómo se manifiesta ese niño a todo el mundo. Pero además, en la colección que tenía la madre de Carlos III, Isabel de Farnesio, hay dos importantísimos elementos, lo que llamamos escaparates, son pues vitrinas donde están realizadas en cera, en este caso, una serie de figuras, y en el inventario realizado en 1746 a la muerte de Felipe V, aparecen estos dos relieves de la adoración de los pastores y de la adoración de los reyes pertenecientes a la reina Isabel de Farnesio y perfectamente detallados, y uno de ellos, este, tiene una, aquí donde les muestro un pequeño papelito donde aparece el nombre de la autora, Caterina Julianis. O sea, ya estamos hablando de una mujer, ¿eh?, que también eso es importante, que ahora este año estamos hablando tanto y hay pocas escultoras mujeres, pero bueno, Caterina Julianis era una escultora que era religiosa también, estaba en un monasterio y aprendió con los artistas napolitanos, ella es napolitana, con los artistas napolitanos de aquel momento que trabajaban de forma magistral la cera, aprende con ellos
sobre todo con uno que se llama Gaetano Zumo, que bueno, es muy importante y en alguna ocasión, a lo mejor si ven alguna exposición o ven algún libro les va a sonar. Bueno, pues aprende con este escultor el trabajo de la cera y lo pone en un papelito, Caterina de Giulianis, y ahora los dos están en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, pero durante mucho tiempo, a pesar de que en los inventarios están uno al lado de otro descritos, estuvieron separados, sobre todo porque este se llevó al monasterio del Escorial cuando hubo la remodelación en los años 50 y 60 de las habitaciones de Felipe II y Isabel Clara Eugenia, y ahí se quedó y como dando a entender que era una obra anterior, no del siglo XVIII ya, de inicios del XVIII, sino del XVII, atribuyéndose a un magnífico escultor español que también era religioso, Fray Eugenio Gutiérrez de Torices, y hasta pues hace muy poco tiempo, en el que, bueno, pues gracias a los trabajos que realizamos en esta casa de investigación, de catalogación, pues hemos devuelto la autoría a quien es y se han colocado en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, uno al lado de otro, como siempre estuvieron. Bien, antes de llegar a Nápoles, Carlos III ya tenía hemos de suponer que tenía un pequeño conocimiento de lo que era el trabajo belenístico en Nápoles, aparte de que hay otras manifestaciones napolitanas del siglo XVIII en otros monasterios y conventos de la geografía española. No puedo por menos de referirme al de las Agustinas de Monterrey, que tuvimos la suerte de traer un año aquí a la Encarnación, porque son al Monasterio de la Encarnación, como son de la misma orden, pues gracias a Leticia Sánchez, otra compañera que hizo todas las gestiones para poderlo traer. Bien, eso es un inciso. Quiero decir que trabajos napolitanos de belenes ya se conocían en la corte, sobre todo antes de que Carlos III llegue a Nápoles. Esta es una preciosa vista de Nápoles. Y cuando llega a Nápoles, él queda deslumbrado también por todos los palacios, los lugares en los que hay estas manifestaciones belenísticas, y un Belén que siempre se describe en el año en el que llega Carlos III, deberíamos decir séptimo porque hablamos de Nápoles, pero bueno, vamos a decir Carlos III porque así nos enteramos todos, ¿no? Vamos, lo tenemos más fresco. Pues uno de los belenes más importantes que había en Nápoles en los años 30, justamente en 1734, cuando llega Carlos III a Nápoles, en las Navidades del 33 al 34, se describe uno de los belenes más importantes, que era el del príncipe de Ischitela. Y esto, permítanme que les lea toda esta parrafada, pero es importante para lo que vamos a ver después. El 12 de enero de 1734, antes de que Carlos III llegue, porque él llega en junio, y todavía no es nombrado rey de Nápoles, quienes están reinando en Nápoles son los austriacos, guerra de sucesión, en fin, bueno, otra serie de cosas, pues describen que la virreina fue a visitarlo en una carroza dorada tirada por 6 caballos, precedida de un estandarte de la guardia alemana. Estamos hablando de que son los austriacos los que están ahí en ese momento allí, y acompañadas de varias damas. El príncipe y la princesa de Ischitela, con don Desiderio de Bonis, arquitecto del pesebre, la acompañaron y observó minuciosamente el pesebre. La princesa se quedó mucho tiempo elogiándolo y cuando lo hubo visto, le fue permitido al pueblo el poderlo ver. Esto es muy, muy importante. Francisco Emanuel Pinto de Ischitela era un noble de ascendencia portuguesa y en el siglo XVII su familia hizo una fortuna muy importante en Nápoles.
Y este personaje era un gran coleccionista de belenes y los tenía de todos los materiales. En su inventario, al final, cuando muere, se señalan al menos 11 belenes que estaban dispuestos en todas las habitaciones de su casa napolitana, que era este palacio, y este les muestro cómo es en el interior este magnífico palacio. Y quien se encargaba de poner el belén y los belenes en la época de Navidad en ese palacio era un especialista en este género de montajes, que era arquitecto, que se llamaba Desiderio de Bonis. La figura del arquitecto en el diseño y en el montaje de un belén napolitano es fundamental. En el siglo XIX, este belén tan importante del príncipe de Ischitela se dispersó y un comentarista y estudioso de belenes en 1811 comenta: «Suntuoso y magnífico en todas sus partes fue el belén que se vio en la casa del príncipe de Ischitela, elogiándose con especial elogio por la excelencia de los pastores labrados por los escultores». Hago aquí un inciso porque el término pastori se aplica a cualquier figura de un belén napolitano. Las figuras son los pastori. Labrados por los escultores más famosos y por la pompa y riqueza indecible de la procesión de los Reyes Magos y la gloria que componían un todo para cada aspecto excelente. Pero todo esto está acabado y no creo que sobreviva ningún fragmento de tan espléndido mueble. Sabemos que a la muerte de este príncipe, las deudas que tenía se salvaron, muchas de ellas, con la venta, sobre todo, de las joyas que adornaban el cortejo de los Reyes Magos y de todos sus acompañantes. O sea, porque ahora veremos cómo se hacen las figuras, cómo se acaban y cómo se disponen y qué elementos acompañan a todas estas figuras. Hay una serie también de comentaristas que es importante destacar en este momento en el que Carlos III llega a Nápoles. En 1738 se casa con María Amalia de Sajonia y ella le acompañará en este recorrido y en esta pasión por los belenes. Carlos III en Nápoles construye un grandioso palacio, el Palacio de Caserta, maravilloso, con una extensión y unos jardines increíbles, con unos grupos escultóricos magníficos en sus fuentes, pero hay que destacar que en el interior del palacio construye una sala que llamamos la sala elíptica y ahí monta un belén y monta un belén al estilo napolitano con los artistas que trabajaban en ese momento en Nápoles. Aquí son varios aspectos del belén napolitano de Caserta. En los belenes napolitanos las escenas que no pueden faltar, por supuesto, claro, es la natividad, el anuncio a los pastores, la búsqueda de posada por parte de Jesús, de María y de José, y el cortejo de los Reyes Magos. Esas cuatro escenas son fundamentales, dispuestas de una forma, como ya veremos, a veces un tanto confusa, no caótica, confusa, porque son muchas figuras, parece que todo está como desordenado o una aglomeración de figuras que no tiene sentido, pero sí, tiene su sentido. Bueno, de hecho, hay un refrán o una expresión muy típica que es «se armó el Belén», y cuando se arma el Belén es porque hay mucha gente, hay mucho, pero todo bastante ordenado a pesar de la confusión. Este tema del Belén, ya he comentado que los estudiosos en Nápoles
tienen sus detractores y sus defensores a ultranza. Uno de los que no le gustaba mucho es Luigi Vanvitelli, que es justamente el arquitecto que hace el Palacio de Caserta. Y él dice, he estado en Nápoles, he visto los belenes y en verdad que su tosquedad es tanta como habilidad tienen los napolitanos para esta chiquillada a la que se aplican con eficacia. Lo mismo, en otros términos, se expresa este otro comentarista, Pietro De Onofri, que alaba la fórmula de los belenes y el que en Nápoles se haya esta manifestación, y además pues nos da unos datos muy curiosos, como este de que con sus regias manos, hablando de Carlos III, se divertía empastando ladrillitos y cociéndolos, disponiendo los corchos, formando la barraca, construyendo los fondos, situando las figuras. Es un poco romántico, pero sí que es verdad. Vamos, que esto, el conde de Fernán Núñez, que es otro de los biógrafos de Carlos III, nos lo cuenta del mismo modo. Y además, Carlos III también era un aficionado a los trabajos manuales, digámoslo así. Le gustaba trabajar con el torno de marfil. Y con esta habilidad que tenía del torno de marfil, que se lo llevaron desde Francia, talló la empuñadura de uno de sus bastones y no lo conservamos, pero vamos, tenemos la descripción. Otro personaje curioso que comenta qué es esto del Belén en Nápoles es el abad de Saint-Nom, y que dice que un tipo de espectáculo que más allá de los niños y la plebe, en Nápoles por su perfección es digno del artista y del hombre de buen gusto. O sea, que vamos viendo como unos lo... incluso el propio Goethe, aquí en este maravilloso retrato en la campiña romana, pues habla, dice que gracioso e incomparable espectáculo ofrecido por los belenes instalados en las casas de las terrazas desde donde se divisaba el Vesubio. Esto es muy curioso porque los nobles napolitanos en el siglo XVIII, cuando alquilaban sus casas a otras personas, se reservaban la terraza para en Navidad poder colocar ellos sus belenes. O sea, alquilaban la casa, pero la terraza era de uso exclusivo para ellos en estas fechas. Y bueno, pues José Gorani, que es uno de los personajes que más ha hablado del Belén, solamente les leo el final, donde dice: es en Nápoles en particular donde encontramos los más bellos belenes de todo el mundo católico, apostólico, romano. Bien, ¿cómo se organiza esto del Belén? Pues en un Belén lo fundamental, aparte de el escenario, que es importantísimo, son las figuras, son los pastori. Y en Nápoles, en la segunda mitad, en el segundo tercio del siglo XVIII, ya estaba establecido este sistema de hacer las figuras. Un maniquí de alambre, revestido con estopa y con cuerdas, que da flexibilidad a esa figura, o sea, como las muñecas antiguas, ¿no? La cabeza con esta parte del pecho, que es lo que se llama la testina, se realizaba en barro, y los brazos y las piernas en madera. Todo eso luego había que vestirlo. Los escultores que hacen la cabeza en barro son en Nápoles son escultores muy habilidosos, con una técnica exquisita. Cada facción, cada detalle está hecho con sumo cuidado. Ellos, los escultores, hacían la cabeza, la testina, pero luego había otros artesanos que realizaban las manos y lo hacían seriado, ¿no? Y las piernas. Y luego se revestía con las sedas. Claro, en Nápoles
En época de Carlos III está la Real Fábrica de Capodimonte, donde, de porcelana, donde se hacen todas estas, todos estos elementos de las cabezas y de la fisonomía de los personajes. Y al lado tiene la Real Fábrica de Sedas de San Lecio, donde se hacen las sedas más ricas para luego poder vestir a, los, a las figuras. Esta es una figura muy sencilla, original, del Belén del Palacio, del Belén napolitano, pero las de los reyes pues iban eso, con trajes de seda, oro, el turbante con perlas, rubíes, las espadas realizadas por los armeros mejores, o sea, todo era suntuoso. Es interesante ver cómo estas figuras, cuando podemos desvestirlas, porque, claro, están una vez que se restauran y se les coloca a su traje original, volverlas a desvestir es complicado, pero en algunas como estas que conservamos, que no están vestidas, pues podemos ver muy bien esa forma de hacer y sobre todo estos detalles de los números, de un papelito donde en alguno pone Pastori de Camino, uno de los que se utilizan para hacer todo el tema del camino. Y les comentaba que los escultores que hacían estas esculturas no eran escultores menores. Uno de los más importantes era Giuseppe San Martino, que aquí vemos el Cristo muerto realizado en mármol y cómo trabaja el mármol, ¿no? En la capilla de San Severo, en Nápoles, una escultura maravillosa, en una capilla que no hay que perderse cuando se vaya a Nápoles, aunque haya que esperar cola y a lo mejor la entrada sea un poco cara, pero merece la pena, hay que entrar a verlo. Bien, aquí vemos una obra de Giuseppe San Martino, una obra mayor, en mármol, una obra, digamos, en otro formato, está totalmente de barro, que es parte de, es una natividad, San José, la Virgen, el niño, unos pastores y un ángel. Y esta otra, en esta otra imagen, pues unas figuras ya vestidas de tipo napolitano, articuladas, como las que se hacen para el Belén del príncipe Don Carlos. 1759 muere Fernando VI y Carlos III tiene que venir a España para hacerse cargo del reino y se trae a sus hijos, entre ellos, claro, está Carlos IV y María Luisa, su esposa, los príncipes de Asturias. Y esa pasión que Carlos III tenía de montar el Belén, incluso que su esposa María Amalia con sus damas cosía los vestidos para las figuras del Belén, pues se la transmite a sus hijos, tanto a Carlos IV como a su hijo el infante Don Gabriel. Y a partir de este momento encontramos en el archivo de Palacio, a partir de 1759, mejor dicho, bueno, ellos llegan en el 59, a partir de 1764 tenemos una variadísima documentación de cómo se adquieren las figuras para el Belén, tanto del príncipe Don Carlos, el príncipe de Asturias, como para el infante Don Gabriel. Se hacían en Nápoles por estos artistas tan renombrados, se embalaban perfectamente, o sea que nosotros que ahora trabajamos con embalajes tenemos que aprender también un poco cómo se hacía en ese momento, y llegaban al puerto de Alicante. Esta es una pintura de Mariano Santi de la serie de los puertos y la pongo porque aquí ven unas cajas, unos fardos, pues bueno, así llegarían las figuras para el Belén del príncipe al puerto de Alicante y desde allí se trasladaban a la corte. Estos son
unas muestras de las de los documentos del archivo de Palacio, donde se anotan pues, las figuras que han venido, pastores, reyes magos, negros, vacas, caballos, ovejas, cabras, en fin, un montón de cosas. Y aquí pone poledro, no lo entiendo, yo tampoco sé lo que quería decir quien escribió, pero bueno, pues arneses, camellos, tal, y ese... es otro documento donde aparecen también con mayor descripción las figuras que llegaban para los belenes de, tanto del príncipe don Carlos como para el del infante don Gabriel. Y hemos comentado que para montar el belén era fundamental la figura del arquitecto, del diseñador y de muchos más oficios, igual que pasa ahora, como ha comentado nuestra directora de colecciones reales, Leticia Ruiz, en este montaje que han visto ustedes arriba en el Belén, pues es que intervienen, bueno, desde las personas que se encargan de trasladar las figuras que están almacenadas en un sitio, traslados, carpinteros, escayolistas, pues todos los de oficios, como pueden ser en restauración, los tapiceros, en fin, un montón de personas que montan el Belén, pero siempre, digamos, que bajo la batuta, la dirección del arquitecto que ya tiene en mente cómo hay que disponer los elementos arquitectónicos para luego encajar las figuras. En este documento es muy interesante porque aparece... pues las gratificaciones que se les concedía a los artistas que trabajaban en el montaje del Belén. Por ejemplo, al arquitecto y tramoyista Felipe Fontana, pues se le da un montón de 6.800, es el responsable. Luego a Domingo Brilli, que es un magnífico escultor y escayolista, y a su hermano, pues menos, tal, un poquito menos ya. Y vamos viendo cómo pues, a un oficial vidriero 8.100, en fin, dice, y a 15 peones de carpintero, albañil, a 50 reales cada uno. Y algunos, pues como en este otro listado, aparte de pagarles bien sus honorarios, pues se les hacen unos regalos especiales a Domingo Brilli, un reloj de oro, o sea, igual que a nuestro insigne pintor Velázquez le hacían estos regalos, o incluso yo, claro, me llevo mi terreno a la escultura cuando Bernini realiza el Cristo maravilloso de bronce para Felipe IV, Felipe IV le regala una cadena de oro a Bernini, o sea que son regalos muy sustanciosos. Bien, en todo este desarrollo que venimos viendo de la documentación del Belén del Príncipe, es muy importante la intervención de este hombre, que es Alfonso Clemente de Aróstegui, que era embajador de Carlos III en Nápoles. Y les pongo esta imagen para que también se vea la cara de estos personajes, porque a veces decimos, pues fulanito dice, pues fulanito dice. Bueno, esto es un maravilloso busto en mármol de Felipe de Castro, uno de los escultores cortesanos más importantes del siglo XVIII. Y a través de este personaje, el 8 de noviembre de 1761, Antonio Borrelli, que es un... pues una de las personas que está en contacto con la corte para abastecer de estas figuras al rey de España, le escribe desde Nápoles y le dice: practiqué al instante la más exacta diligencias para dejar a vuestra merced bien servido.
En efecto, tuve la fortuna de encontrar porción de un bellísimo nacimiento compuesto de 156 figuras que, entre pastores y ganados, como verá por la junta nota. Bien, los dichos y di parte de ello al señor don Clemente. Los dichos pastores y ganados son de célebres autores y son mejores que los del príncipe de Chitela. Por eso nombré antes el Belén que había en Nápoles de este príncipe, porque debía ser el sumum. Y este Antonio Borrelli consigue en Nápoles que todavía sean mejores. O sea, claro, para un rey tenía que buscar la excelencia. Y, en este, y por eso dice que es de lo mejores que los del príncipe de Chitela. Y no ha sido poca fortuna el encontrarlos. Y los he comprado en bajo precio, porque será necesario vestirlos de nuevo por estar al presente mal vestidos. Lógico. Los vestidos, los textiles se deterioran muchísimo y es lo que más sufre. Aparte de que, claro, estarían despojados de todas esas joyas porque ya habrían servido para otra cosa. Así llegamos a lo que tenemos en la actualidad del Belén del Príncipe y nuestro Belén napolitano. Conservamos este grupo magnífico de la Virgen, San José y el Niño, que durante mucho tiempo pues, ha estado instalado pues, en una especie de hornacina, de escaparate, y ahora pues, ya lo sacamos de ahí, las figuras están individualizadas, y una serie de ángeles, que estos no son napolitanos, son figuras que se realizan en España para ir completando año tras año el Belén del Príncipe. El Belén del Príncipe tiene sus figuras napolitanas, pero hay que renovar y tampoco eran tantísimas en principio. Y los escultores de corte trabajan para realizar esta serie de figuras. Estas son todas figuras originales de ese momento, entre el año 1761 y 1788-89, donde podemos decir que se formaliza de forma completa el Belén del Príncipe. La serie de los Reyes Magos, que no es muy curioso porque estamos hablando de las figuras napolitanas, pero justamente estas dos figuras de estos dos reyes no son napolitanas, son genovesas, porque también en Génova hay una larga tradición belenística y se adquieren figuras genovesas. Estas son la forma en que se trabajan las figuras de los pastores genoveses. Como ven, están incompletas. Solamente tenemos este pastor, que también en una pequeña pegatina ponía pastor de camino, también como el otro, y no conservamos su vestimenta original, pero aquí son figuras móviles, que se pueden cambiar de posición, que hay que vestirlas y hay que vestirlas ricamente. Estas son pobremente, pero bueno, para que vean cuál es el sistema genovés. Son figuras totalmente talladas en madera que tienen un sistema de rótulas para darles movilidad y para también poderlas vestir adecuadamente. Estas son las figuras típicas napolitanas del cortejo de los Reyes Magos, que es una de, como he comentado anteriormente, es una de las escenas fundamentales para el montaje de los belenes. Justamente este año no hay muchas figuras de negritos, porque justamente el Belén del Príncipe, lo que más conserva de figuras originales del siglo XVIII son figuras del cortejo del rey negro, que aquí no se llega a ver a lo mejor con todo detalle, pero este negrito tiene los carrillitos hinchados porque iba tocando un instrumento de viento. Y entonces había especialistas que solamente hacían estas figuras, las figuras de los acompañantes del séquito. Tampoco conservamos instrumentos musicales que
es otra de las facetas dentro del estudio del Belén y de sus artistas más llamativa, porque son verdaderas joyas en miniatura de instrumentos musicales que los hacían de forma magistral y además con un conocimiento que a veces incluso suenan de verdad. Bien, aquí tenemos, estos son justamente todo el cortejo que se conserva del Belén del Príncipe, las figuras de los negritos y muchos turcos, que son, pues también nos sirve tanto las figuras de raza negra y los turcos, pues para ver la indumentaria, cómo es la forma de vestir de cada uno de ellos, y los había excelentes animalistas. De hecho, también en las facturas y en el archivo de palacio se conservan estos apuntes de lo que se les paga a los artistas para ir al bosque y al parque de Capodimonte a tomar apuntes del natural de las de los animales, porque Carlos III en Capodimonte tenía un inmenso, una especie de zoo, bueno, un inmenso espacio con animales de diferentes regiones, y allí iban a tomar apuntes los artistas para realizar luego posteriormente las figuras. Estas no son de barro, sino que son de madera, son muy pesadas, y como detalle anecdótico les diré que este búfalo, por ejemplo, tiene, los ojos son de cristal, pero tiene insertada una pequeña lámina de lapislázuli, azulito, que con el reflejo de la luz le da una intensidad muy diferente a las figuras. Claro, un elemento muy importante también en el montaje del Belén es la luz, y también lo han podido ver en la parte de arriba. Y ¿de dónde viene todo ese cortejo de reyes con tantos personajes tan curiosos en los belenes napolitanos? Pues viene de trasladar a esta manifestación todo aquello que se vivía en el Nápoles del siglo XVIII. Y en 1741 hubo un viaje espectacular del el sultán que le hizo una visita protocolaria a Carlos III y queda reflejado en numerosos grabados, en numerosas descripciones literarias y también en pinturas. Les pongo este grabado donde, bueno, ahí al fondo está sentado Carlos III en su palacio. Bueno, esta es un grabado espectacular porque se pueden estudiar muchísimas manifestaciones artísticas del momento, pero sobre todo lo pongo por esta parte de aquí de delante donde vemos pues a estos personajes orientales, ¿no?, con sus túnicas, sus turbantes, ofreciendo pues diversos presentes y toda la corte pues admirada de toda esta manifestación. Esta admiración y esta manifestación que tenemos en el interior del Palacio de Carlos III se vio recorrida por las calles de Nápoles, y entonces los artistas napolitanos trasladan al montaje del Belén estos cortejos, estas figuras, fijándose muy bien en todos estos detalles que llevan estos personajes que van vestidos pues, de forma tan suntuosa, que además llevan animales que no eran habituales en Nápoles, como es el elefante. En el Belén del Príncipe se conserva este elefante, y el elefante dio mucho de sí, porque además de ser un animal que llamaba mucho la atención, le mimaron en el zoo de Capodimonte, vivió a cuerpo de rey, incluso lo utilizaron para una ópera de Alejandro en las Indias y lo subieron al escenario, o sea que es que fue muy llamativo. Y también
tuvo la fortuna de ser retratado por Giuseppe Bonito, un artista napolitano muy importante, y la pintura la conservamos en las colecciones reales en el Palacio Real de Riofrío. Llegamos ahora a otro punto que no tiene mucho que ver con el Belén, con las fórmulas napolitanas, pero sí con el Belén del Príncipe, y es que cuando Carlos IV sube al trono después de la muerte de su padre, Carlos III, él sigue aumentando su Belén y contrata a dos artistas españoles, José Ginés y José Esteve, para que realicen más figuras. Las figuras más importantes de ese momento son las que realiza José Ginés con el tema de la matanza de los inocentes. Estas están realizadas en barro y actualmente las pueden contemplar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque por razones históricas y bueno, pues pasaron al hermano de Fernando VII y le secuestraron sus bienes, y sus bienes pues pasaron a la Real Academia. Las han restaurado hace como 4 años y las vuelven a exponer el día 21 de este mes. Por favor, no se lo pierdan porque son maravillosas. Bien, de la matanza de los inocentes en el Belén del Príncipe tenemos un grupito muy reducido, muy pequeñito, pero que se pone en relación con este artista que les he comentado. Y estas son figuras actuales quiero decir, que se adquirieron en el año 2001 por Patrimonio Nacional, porque teníamos 86 figuras del Belén del Príncipe, no teníamos más. Y bueno, todos los años se montaba un Belén con lo que se tenía, pero pareció que esta manifestación en un palacio merecía la pena el que se fuese agrandando. Y aquí tenemos una figura de los reyes, y aquí se ve muy bien cómo se hacen estas figuras y cómo se hacen en la actualidad siguiendo las fórmulas tradicionales del siglo XVIII. Ustedes dirán, ¿qué está haciendo aquí? No. Pues mire, les traigo. Esto es una testina. Esto es una cabeza, que es justamente el modelo de este rey. Si le quitamos el turbante, le quitamos las vestiduras. Esta es su cabeza, modelada por artistas napolitanos del momento. Está puesto aquí 2001. Sería una suerte poder desvestir y descoser todas las que tenemos, y a lo mejor nos encontrábamos alguna de Giuseppe San Martino. Está puesto aquí el autor, Scotto, agosto del 2001, Salvatore Scotto. Son unos hermanos, magníficos escultores, que trabajan en uno de los múltiples casas que hay en Nápoles. Y tuve la suerte de que me lo regalaran cuando vinieron en el 2001 para traer las figuras que se habían comprado allí en Nápoles. Esto lo pueden ver, luego ahí se lo dejo. Se compraron 143 figuras masculinas, femeninas, exquisitamente talladas y vestidas, como ven, algunas de ellas con textiles antiguos, o sea que es que trabajan de forma magistral, y como son figuras móviles, pues tenemos la posibilidad de llevarlas y traerlas y montar belenes de otras formas. Y esto fue lo que nos ocurrió en la exposición de México del año 2012, que claro, llevamos una arquitectura que también se compró en Nápoles, pero claro, el grupo del misterio napolitano original no lo podíamos llevar, porque además esta exposición se inauguró en diciembre y había que montar el Belén en el Palacio. Entonces se cogieron dos figuras
que se les vistió de otro modo y son las que aparecen aquí, pues como José y María. La versatilidad de estas figuras, tanto por su movilidad como por su vestimiento. Y esa versatilidad y esa, pues, esas fórmulas que se pueden utilizar en las, con las figuras de Belén, les pongo esto como un poco como curiosidad, y es como José María Sert, este gran pintor, tenía una colección también de figuras de Belén y él las utilizaba para hacer sus montajes para luego poderlo trasladar al lienzo. O sea, que esto tiene, las figuras de Belén tienen muchas posibilidades. Y les pongo esta otra figura femenina que ahora está, forma parte de la colección del Belén napolitano que tienen en el Museo de Valladolid, porque formó parte de la colección que tenía José María Sert. Si se va a Nápoles hay que ir a la vía de San Gregorio Armeno. Aquí tenemos todo bien dispuesto para elegir las figuras que se quieren, las testinas como estas, el maniquí. Y esto que pone aquí, la escarabátola, pues fueron los, fue la empresa que, agraciada con un concurso para que surtiera a Patrimonio Nacional de estas figuras. Y ellos lo ponen ahí, abastecedor de la Real Casa, pues como un privilegio. Importantísimo en los belenes napolitanos son todos esos elementos que vemos repartidos por mercados, por los reyes, en fin, por todos los espacios abiertos, que son los finimenti. Tampoco teníamos, y se compraron unos cuantos. Y cuando hablaba del Belén de Nápoles, del príncipe de Scitella, que después de verlo los reyes, el pueblo pudo verlo, pues esa es una tradición que también instauró Carlos III. No tenemos datos documentales, pero lo que sí que tenemos es el billete, el boleto que se utilizaba en el siglo XIX para poder visitar el Belén del príncipe. Que ya en esa época, estamos hablando de la época de Isabel II, la infanta Isabel, la chata, su hija, pues le ponen también este, le montan el Belén, y esta es la entrada que tenían que enseñar para poder visitarlo. Se ponía en esta zona de aquí abajo, esta es la puerta del príncipe, y esto ahora son lo que llamamos también, es el cuarto militar y las habitaciones del príncipe, y ahí se ubicaba en la época de Isabel II. Sin embargo, en la época de Carlos IV era en el ala del aumento, en toda esta zona donde se colocaba el Belén del príncipe. Y ahora, ya un poco para finalizar, les voy a mostrar una serie de imágenes de cómo se ha ido montando el Belén del príncipe a lo largo del tiempo. Pues esta es una fotografía en blanco y negro que es en una de las oficinas de la planta tercera. Colocaban un cuadro con la natividad y unos cuantos elementos. Vemos el elefante y los dromedarios y los negros que tenían a mano. En el año 88, 1988, siglo pasado, se restauraron muchas de las figuras que estaban por ahí almacenadas y se exhibieron en el zaguán de entrada del monasterio de las Descalzas Reales, y fue un éxito total y rotundo, con lo cual a lo largo de los años se fueron colocando, montando en otros espacios como el salón de columnas, y aquí les llamó la atención porque ven que hay unas figuras femeninas, ¿verdad? Una vestida de rosa, otra vestida de azul. Siempre eran las pastorcitas que decíamos que nos prestaban las religiosas de las Descalzas Reales para poder tener figuras femeninas en el Belén del Palacio, porque esto es un montaje de los años 90. Para darle la importancia y la difusión que siempre tuvo el Belén del Príncipe, se hicieron diferentes exposiciones en estas salas, justamente en la primera sala de ahí, con diferentes montajes.
hasta que a partir del 2002, cuando se adquieren las nuevas figuras, pues se hacen montajes también en las salas entonces llamadas Génova y en lo que era la antigua cafetería, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ángel, que allí pues se montó el Belén durante unos cuantos años y este espacio ahora es la sala de reunión de la presidenta y demás. Otro montaje, más montajes en aquella sala, diferentes escenas como esta de la hostería, que son tan importantes. Y en el 2007 tuvimos la fortuna de poder traer de Palma de Mallorca el Belén de la Fundación Juan March Cervera. Un trabajo impresionante, y permítanme que hable en primera persona, en el que yo disfruté muchísimo, porque tuvimos que embalar pieza a pieza las 200 y tantas piezas, más los ciento y pico finimentis para traerlos al Palacio Real de Madrid y mostrarlos en el Salón de Columnas. Fue un trabajo excepcional. Esto es un montaje de cómo lo tenían en la Fundación March de Palma de Mallorca. Ahora, si van a Palma de Mallorca, no está así montado, está montado al estilo napolitano y hay que ir a verlo también. En el 2010 no se montó un Belén en el Palacio Real, lo que se montó fue la exposición de Niños Jesús, de las que nos habló el otro día nuestra compañera Ana García Sanz. A partir del 2012, el Salón de Alabarderos es el espacio que se ha elegido para mostrar lo que queda del Belén del Príncipe y las figuras adquiridas en el 2001 junto con las arquitecturas. Diferentes elementos de las figuras antiguas. Cada año también pues los sobre todo los restauradores y bueno y también los junto con los conservadores de Patrimonio Nacional se hacen montajes diferentes y se ve qué elementos nuevos se pueden poner para llamar la atención y atraer al público. En el 2017 pues se hizo con los materiales que tenemos ahora a mano y que son tan fáciles de trabajar, el poliespán, esto, lo otro, que así muy ligerito, se hace todo bastante rápido, pero luego hay que pintarlo, hay que adecuarlo. Perfectamente se hizo una reconstrucción de lo que es el zaguán de entrada del Palacio Real de Madrid, en las sillas de manos, la tienda turca, en 2016, como conmemorábamos a Carlos III, pues nuestros restauradores hicieron una figura de Carlos III y bueno, diferentes montajes más o menos, que si en U, que si en T, que si en V, en fin, en el salón de alabarderos. Uy, ¡ay! ¿Qué ha pasado? Digo, una salva. En el 2020, bueno, pues se hacen otra serie de elementos, como son las verjas de entrada al jardín, que han podido contemplar ahora en su visita. El año pasado y este año también han colocado el cruceiro. Estas son las figuras nuevas, las figuras que adquirieron en el 2001 y cómo están todas guardaditas en sus cajas, bien inventariadas, bien identificadas para que cuando haya que ir a por ellas se pueda trabajar con ligereza, porque esto es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y una cosa curiosa que no he comentado porque pensaba que aquí se iba a ver, pero bueno, ustedes se lo creen, porque yo se lo digo. Aquí abajo, esta figura y todas las figuras tienen un agujerito en la planta del pie. Y es porque para montar el Belén se ponen puntas en el coche y después ya se colocan. Lo cual es también un avance importante. Y en el 2022, lo que han visto ustedes ahora, pues se ha querido tener un guiño especial con un acontecimiento en el que, iba a decir estamos trabajando, yo ya no, pero
pero he trabajado para el magnífico espacio museístico denominado ahora Galería de Colecciones Reales, y entonces aquí está un espacio en el que han puesto galería, y el traslado de obras como La Gloria de Tiziano, en fin, aquí también se ven unas esculturas. Bueno, la verdad es que los profesionales que trabajan en patrimonio nacional de todos los ámbitos, pues ponen mucho empeño, mucho cariño, mucha dedicación y toda su profesionalidad para que todos podamos disfrutar de este Belén. Como ven, es un elenco muy, muy importante. Y espero que a través de estas imágenes se hayan acercado un poquito a lo que es la larga tradición belenística en la corte española y de cómo fue el Belén del Príncipe. Y como estamos en un mundo y en una sociedad que para atraer nuestra atención necesita formular propuestas y decretos sobre hechos y acontecimientos que forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad, el Consejo de Ministros, el 14 de junio de este año, del 2022, aprobó el Real Decreto en el que dice que el belenismo trasciende lo estrictamente religioso para encuadrarse en una dimensión cultural, convirtiéndose así en un hecho sociológico. Es muestra de una identidad colectiva presente prácticamente en toda España. Entre sus valores culturales destaca su contribución a la transmisión de conocimiento de la cultura popular, mostrando oficios tradicionales y modos de vida a veces ya desaparecidos, así como la preservación de oficios artesanales especializados y su dimensión económica y productiva. El belenismo comprende tanto el arte de fabricar las figuras del Belén por parte de artesanos como al colectivo especializado que lo arma. Y para finalizar, deseo tener un recuerdo muy cariñoso, muy especial para dos personas que en este año no han podido participar en el montaje de este Belén, que son Ángel Balao, nuestro jefe del Departamento de Restauración, y el restaurador Daniel Kindulain, que bueno, pues tienen problemas de salud, pero gracias a Dios los van superando. Así que esperamos que se recuperen muy pronto. Y a todos ustedes, no sabía que iban a visitar el Belén, antes les decía, les invito a visitar el Belén del Palacio Real, que con tanta profesionalidad, esmero y cariño han dispuesto los diferentes equipos de profesionales. Y sobre todo, lo más importante, les invito a disfrutar del verdadero espíritu de la Navidad. Muchas gracias. Bueno, pues como ya les decía al principio, ha sido una delicia. Nos hemos enterado de muchas cosas, hemos transitado por esa corte borbónica que nos ha llevado hasta nuestros días. Aunque estamos muy justos de tiempo, yo creo que ahí quedan algunas preguntas. Yo al menos voy a abrir así para que ustedes se animen, y hay como un par de ellas que me interesa mucho que María Jesús nos cuente. Yo recuerdo que cuando llegué aquí hace ahora 2 años, pues había una cierta, bueno, no polémica, pero sí una pequeña disputa sobre si poner o no poner una pieza, una figura, mejor dicho, una figura que en el Belén napolitano histórico siempre está presente, y al parecer aquí se compró precisamente en ese año, hace esos 20 años aproximadamente, sí, sí, que es la figura del demonio. Cuéntanos un poco, María Jesús, ¿qué es eso? Bueno, pues en Nápoles es frecuente utilizar la figura del demonio. Claro, el demonio es lo malo, lo feo, lo indigno, y siempre se coloca además bajo el portal, porque claro, Jesús, el que nace, la luz, nace,
puede con todo, pero también, claro, para que brille el bien tiene que existir el mal, entonces por eso lo ponen los napolitanos. Y esto me da pie, perdona porque me enrollo quizá, ¿no? También además de la figura del demonio, en los belenes napolitanos también hay otras tres figuras que a veces a lo mejor pasan desapercibidas, pero que también las personas que conocemos un poco el Belén y que trabajamos en el Belén del Palacio, también se colocan, que son la figura de un dormido, que no es un pastor dormido, es al que llaman en los belenes napolitanos Benino, que es el que duerme plácidamente y está con ese ensueño de que va a nacer Dios, de que el bien, y entonces no es un pastor dormido, es un personaje importante. Y en la pintura antigua aparecía siempre. Claro, entonces tiene que aparecer el Benino. Otro personaje que aparece, que es como un pastor que no lleva nada y que está asombrado, porque efectivamente se asombra ante eso, la figura del y la figura del demonio. Son como tres figuras que tienen que ir colocadas y que hay que ir descubriendo. Entonces, eso es lo bueno del Belén napolitano. ¿Y nos consta que el nuestro histórico, el del príncipe, lo tuvo y se perdió? Pues yo lo desconozco, Leticia. Yo no he encontrado ninguna referencia a ello, al demonio, pero posiblemente lo tuviera. Y es más, me inclino incluso a pensar que José Ginés, que hace las esculturas de la matanza de los inocentes y demás, y que está ahí también todo un poco relacionado, ¿no? De la maldad, la masacre y tal. Oye, lo mismo, él hizo una figura de demonio. Bueno, y la voy a hacer una pregunta más por si ustedes quieren hacer. ¿Por qué nos faltaban tantas figuras femeninas? ¿Por qué había sobre todo figuras de negros, sí, turcos? Bueno, hay una tradición que he escuchado aquí, pero la pregunto a quién más sabe. Sí, bueno, sí, y sé por dónde. yo no sé si es cierto o no de que, bueno, se utilizaban como muñecas y demás las figuras femeninas, pero lo que sí que es cierto es que la dispersión del Belén del príncipe fue terrible. O sea, los sucesos políticos históricos, pues a partir de la época de Isabel II. Y bueno, y un poquito antes, porque por ejemplo los 47 grupos de Ginés que entran en la academia entran en época de Fernando VII, en 1837. Pero luego a partir de Isabel II se pone muy de moda también que todos los... hay coleccionistas, hay muchos nobles que quieren tener su Belén y entonces, pues bueno, el Belén del príncipe como ya no tiene tanta repercusión y se empiezan a vender, empiezan a salir y bueno, pues la verdad es que hubo colecciones maravillosas en Madrid, sobre todo pues la princesa de Hohenhole, los duques de Cardona que vino un Belén hace años a Centro. El mismo Marqués de Lozoya, que fue consejero de Patrimonio Nacional, tenía un conjunto de figuras de... No quiero decir que las robara, vamos a ver que no está. Pero que tenía y que algunas decían que procedía del Belén del Príncipe. Tú conoces muy bien, y a lo mejor también el resto de las personas, las colecciones que fueron realizando a lo largo de muchos años los hermanos García de Castro. Una está ahora en el Museo de Valladolid y otra está en el Museo de Salcillo, figuras de Belén que ellos adquirieron en Nápoles, en España, y algunas tenían el letrerito que ponía Belén del Príncipe. A lo mejor también se lo pusieron para que así se cotizara más, pero que hubo tal dispersión y claro, llegamos al siglo XX y solo tenemos 83, 84, 85, 86 figuras del Belén napolitano, pero magníficas, hay que decir que son unas figuras maravillosas y las que se han comprado, como pueden observar, es que, o sea,
Estos hermanos, los hermanos Escoto, son unos escultores maravillosos que hacen exposiciones de todo tipo, o sea que bueno, que es un arte. Y ya han visto Giuseppe San Martino cómo trabajaba el mármol también, ¿eh? O sea que no, no solamente... No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacerla. Perdona, perdona, Artesia. Ah, bueno, sí, esto también ha sido muy... aparece mucho, en muchos estudios, pero sí que es verdad que José Ginés, el que hace la matanza de los inocentes, cuando él está trabajando en el palacio y para el rey Carlos IV, dice que el Belén del Príncipe llegó a alcanzar 5.950 figuras, contando figuras y finimenti y arquitecturas, ¿eh? O sea que, claro, si contamos todo, platito, tacita. Exacto, este platito, esta tacita, este perrito, esta ardillita, porque es que animales había muchísimos. Yo he puesto estos que son muy grandes y que son los que tenemos, pero claro, palomas. Es que cuenta uno a uno y claro que te llega a ese. Y no solamente lo dice José Ginés, también a principios del siglo XX, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, un historiador y un estudioso del Belén catalán repite la misma cifra. A lo mejor la repite porque la toma de José Ginés, pero vamos. Era inmenso. Y además es que, y perdón que me lío, en los inventarios, en el ala de San Gil, donde digo que se colocaba el Belén, es que cuando ves el inventario hay 5 o 6 salas que son del Belén. Entonces, claro, dice, el pasillo del Belén, la antesala del Belén, el no sé qué del Belén, hay 5 o 6 salas donde se montaba. Y son salas grandes. Se montaban todos los años. O sea, todos. Quiero decir que hay algún momento que esto empieza a perder. En la época de Alfonso XIII, como Victoria Eugenia es británica, tiene otros. El árbol de Navidad. Bueno, el árbol de Navidad lo introduce la reina María Cristina, la esposa de Alfonso XII, que ella es austriaca y allí pues hay mucha tradición. Pero incluso creo recordar que Alfonso, bueno, estamos hablando de Alfonso XII y María Cristina, sí, que Alfonso XII a una de sus hijas le regala un árbol que lo cortan de balsaín, ¿eh? Se traen un arbolito de balsaín para colocarlo aquí en las habitaciones de las infantas. Porque pero el Belén todo. No decae. El Belén no decae. Y fíjate, desde que yo llevaba trabajando en Patrimonio Nacional, el único año que no se montó Belén aquí en Palacio fue cuando murió don Juan, el abuelo del rey, don Juan de Borbón. Ese año, no sé por qué razón, no se montó ni siquiera ese pequeñito ahí en el salón de columnas. Todos los años. Bueno, sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues lo has contado casi todo, yo creo. Yo creo que sí. Sí. Pues muchísimas gracias. De todas formas, hay una publicación, ¿eh? Entonces... Sí, es verdad. Está muy bien recordarlo. No, bueno, porque son los trabajos que realizamos en la casa. Hay una publicación que hice yo en su día, pero hay publicaciones de casi todo y actualizadas, con lo cual cualquiera que quiera ilustrarse lo tiene muy fácil. Bueno, pues además de recordar esta publicación que pueden adquirir y de reiterar nuestro agradecimiento a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, que ha sido fundamental para poder iniciar pues esta aventura de los martes en Palacio, que pasadas las Navidades, pues bueno, estamos trabajando para seguir con ustedes, con nuevos temas, pensando ya en la Galería de las Colecciones Reales, que nos va a ocupar y que va a ser muy importante para el año que viene. Es nuestra gran noticia del año que viene y que, como ha dicho María Jesús Herrero, ha tenido el protagonismo y tiene el protagonismo en nuestro Belén, que nos sirva de recuerdo a todos ustedes de que les esperamos. Y nada más, el año que viene ya les iremos contando nuestra programación y nuestros planes nuevos para un año que esperamos va a ser muy importante para todos nosotros. Muchísimas gracias, María Jesús, ha sido un placer. Gracias a ti.